Chicos, en comunicación y lenguaje les tengo una nueva consonante, la letra P. Por eso es de que estaba jugando burbujas, porque suena. Cada vez que las burbujas revientan, suena. Ese es el sonido de nuestra letra P, nuestra letra P de papá. Ya iniciamos entonces a aprender nuevas palabras con mamá y ahora corresponde la P de papá. Observamos que acá tenemos su trazo en mayúscula para escribir un nombre propio y la P en minúscula para anotar nombres de cualquier objeto, ¿verdad? Nuestra letra P. ¡Ajá! Como los piratas. Cuando la letra P está jugando con las vocales, formamos sílabas. En este caso, las vocales van a sonar diferente por el sonido de la P. Observa y escucha. La P con la E, P. La P con la I, pi. Por acá tenemos la P con la O y suena po. La P con la A, pa. La P con la U, pu. Jugaremos entonces esta semana a ser piratas. Observemos de nuevo nuestras vocales con la consonante P. P de papá. P con la A, pa. La P con la E, P. La P con la I suena pi. La P con la O suena po. La P con la U, pu. ¿Estamos listos? Vamos entonces a nuestro libro de comunicación y lenguaje para poder trabajar. No olvides tu estuche. Mientras tanto, yo voy a seguir jugando entonces con mis burbujas para seguir con el sonido de nuestra letra P. ¡Eso! Mis chicos, también vamos a trabajar en esta semana 7 nuevos temas. Así que vamos a trabajar en destrezas de aprendizaje el numeral 15 y el numeral 16. Observamos que entonces nuestro numeral 15 está formado por un número 1 y un número 5. Y en esta página tengo entonces 15 insectos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 objetos para mi numeral 15. Y por acá, nuestro número 16. El número 16 está formado por el número 1 y el número 6. Contemos para ver cuántos babosas tenemos por acá. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16 objetos para formar entonces nuestro numeral 16. 15 y 16. Vamos a trabajarlo entonces en nuestro libro de destrezas. Observamos en nuestra página 71 que debemos de dibujar y de colorear una mano de manzanas en cada canasta. Luego debemos de contar cuántas manzanas hay en total y anotarlas en este espacio. Una mano tiene 5 elementos. Debes entonces de colocar 5 elementos en cada uno de los canastos. Neuronúmeros. Vamos a trabajar entonces en nuestro libro el numeral 15. Vamos a buscar en nuestra página número 49. Vamos a repasar
con varios colores, utilizando nuestros crayones, nuestro numeral 15. Observas entonces que tenemos el número 1 y el número 5. Estos están formados por una decena y 5 unidades. Vamos entonces ahora a realizar nuestra plana utilizando siempre nuestro lápiz. Esfuérzate en realizar cada uno de los trazos. Utiliza siempre tu lápiz y los espacios correspondientes.